sea, historia hace 25 años. No, no es nada. Muchas gracias, muchas felicidades, porque como jóvenes están apostando a la educación. Hay una gran oferta educativa en este país. Los que somos nacidos en los 60, nuestra oferta educativa era poca, ¿no? Nosotros teníamos que ir a la escuela normal, no había tanta facilidad para estudiar. Y qué bueno que una empresa como es el Consorcio Chedraui también se preocupe por formar a los habitantes de esta ciudad. No sé si son empleados o es gente. Qué bueno, pues eso habla bien para el Consorcio Chedraui. Están ligados al 100%. Ah, bueno. Lo único que hay es una cooperación para el mantenimiento. Sí, qué bueno que esas alternativas, la empresa no es mala, ¿no? Las empresas no son malas, luego hay que saber de buscar mucha gente, nos vamos becados gracias a las ventas de las empresas, ¿no? Bimbo, Aurrera, lo que finalmente ellos saben cómo lo que están invirtiendo en ustedes o no, en los becarios, se lo cobran muy bonito a los impuestos, ¿no? Entonces, a mí me gustan estas empresas que nos explotan, pero también tienen una mano amiga para apoyarme. Yo esta mañana la maestra me invitó a hablar sobre un personaje jalapeño, un personaje que es odiado en el país. Si yo te les pregunto qué saben de Santana, todos me van a decir que es un mendepatria, traidor. Nosotros tenemos una historia negra. Antonio López de Santana es un hombre como todos nosotros, como dijera la poeta mexicana Guadalupe D'Alessio, feliz, infeliz, realista, soñador. Entonces Santana es un hombre de carne y hueso, un hombre con oscuros y con cosas brillantes, pero sus enemigos políticos se han encargado de desprestigiar la honra de un hombre, de desprestigiar el trabajo de Antonio López de Santana. Y bueno, y aquí esta leyenda negra se reduce que fue traidor entre patrias y hasta ahí, ¿no? Pero López de Santana es un personaje que debemos estudiar profundamente. Nosotros este año, en el 220 de su natalicio, un grupo de jalapeños que estamos estudiando la obra de Santana, hicimos un gran reto, hicimos el primer homenaje que se le ha hecho a Santana después de 137 años de su muerte. A nadie se le había ocurrido hacer un homenaje. Hemos recibido muchas críticas, la gente, los compañeros de la academia se espanta, pero también hemos recibido gente que puede reivindicar a personajes de la historia. López de Santana es tan fundamental en el siglo XIX que no se entiende el siglo XIX sin su participación. Los enemigos siempre nos van a encargar de dar la otra cara de la moneda. Entonces, yo quisiera empezar primero por toda la López de Santana nace en Jalapa, Veracruz, el 21 de febrero de 1794, hace 220 años. Nace en un lugar muy conocido por todos nosotros, en la calle de Jalapeños Ilustres, esquina Zaragoza, digo Zamora, donde hoy está el Banco Nacional de México, Manamés, esta esquina. Ahí, ese fue el espacio donde nació este personaje, que se llamó Antonio de Padua María Severino López de Santana Pérez Lebrón. Lebrón salió después, pero entonces, este personaje nace en el pueblo de Jalapa, no, ya es Villa, Jalapa es Villa desde 1791, y ya para 1794 ya es una villa de 3.000 habitantes. Es una ciudad muy pequeña,
Y bueno, él es criollo, sus padres son españoles, ambos padres nacen llegan de España, llegan a lo que es Florida, después bajan al puerto de Veracruz y son comerciantes. Son comerciantes en el puerto de Veracruz. Todos los comerciantes en el periodo colonial tenían sus negocios en el puerto de Veracruz, pero sus casas estaban en Jalapa, por la sencilla razón que en esos años Veracruz era imposible vivir. Tenemos todas las crónicas, nos narra lo feo, el calor, los mosquitos. Entonces, llegaba la mercancía de Europa, bajaba de Veracruz y subían rápidamente a Jalapa. Jalapa es pie de montaña, estamos a 1428 metros a nivel del mar, y entonces por eso todo el mundo, los comerciantes tenían su casa, digo, sus negocios en Veracruz y sus casas en la ciudad de Jalapa. Y bueno, López de Santana nace en un ambiente familiar, en un ambiente económicamente bien. Su papá, aparte de ser comerciante, es abogado y tiene un despacho aquí en el puerto de Veracruz y Jalapa, y eso le permite que el niño López de Santana empiece a recorrer con su papá parte del estado de Veracruz desde muy pequeño. Y bueno, la familia colonial había decidido que el joven fuera comerciante, y López de Santana dijo: mi madre, yo quiero ser militar. Y en 1810 ya se incorpora al ejército virreinal. Él iba a ser miembro del ejército virreinal hasta durante 11 años, y bueno, va a tener una destacada participación. ¿Alguien de ustedes recuerda alguna iconografía o una fotografía de López de Santana? Su tercer año de secundaria, de historia. ¿O vieron la película Su Alteza Serenísima del 2012? Que es del 2002, es una película que habla de los últimos tres días de López de Santana. Entonces, López de Santana se integra al ejército realista, es miembro del ejército realista, y justamente unos meses antes de iniciar la Revolución de Independencia, que inicia en septiembre de 1810, y va a tener una destacada participación como militar del ejército realista. Va a participar en la batalla del tanque de Colorado, en Matehuala, en Tula, en Río Berina, en Cotaxtla, en el asalto de Veracruz, en la toma de Alvarado, en el sitio de Córdoba, en la toma de Jalapa. Y en 1821 tenemos que recordar que la guerra de independencia dura 11 largos años. La primera etapa son 8 o 9 meses con Hidalgo, lo apresa y lo fusila, y de 1811 a 1815 es la etapa de José María Morelos y Pavón, que aquí para mí es el auténtico padre de la patria, porque él escribe, tiene sus sentimientos de la nación. Este año se cumplieron los 100 años del proyecto de la nación que nos propone Morelos. El Congreso de Nacional se va a celebrar en los 200 años. Entonces, Morelos es el ideólogo, porque Hidalgo fue a la Revolución de Independencia. A mí me fascina Hidalgo porque, en una manera irresponsable, él vio la oportunidad de irse a la fiesta del relajo. Hidalgo era un cura, bailador, mujeriego, parrandero, tenía todos los casos en la Inquisición, lo habían acusado de todo, había perdido la fortuna de la familia, las haciendas, entonces él ya no tenía nada, tenía todas las hipotecas que pagar. Entonces, y era muy carismático, es un Tauro que nació el 8 de mayo de 1793. Entonces le dijeron: tenemos este proyecto, y dijo: vamos, ganar más que perder, ya todo lo tenía perdido. Y Hidalgo es así como que es romántica su lucha, ¿no? Por eso tiene poco tiempo, por eso lo apresan y lo fusilan
En cambio, Morelos, que fue su alumno en Morelia, Morelos ya tenía un proyecto muy claro de nación y describe los sentimientos de la nación. Entonces, después de 1815 a 1821, la guerra de la independencia va a decaer, ya son como ahora las autodefensas por acá están los Morelos, los bravos en la zona de Guerrero, hoy. Por acá está Félix Fernández, que es Guadalupe Victoria, y Santana, en 1821, Agustín de Iturbide, el gran militar no hispano, lo manda a apresar a los insurgentes de Tierra Caliente, y Agustín de Iturbide, en lugar de apresar, le dice a Santana, mira, te tengo que apresar, pero mejor de apresarte, ¿por qué no negociamos, no? Yo me paso a tu bando insurgentes, hacemos la independencia, y el otro dijo, va, me parece bien el intercambio, y eso permite con el plan de Iguala, que el pacte Iturbide y Vicente Guerrero. Y en Veracruz, López de Santana le va a tocar ir a prestar a Guadalupe Victoria y también hacen una gran negociación. Si tú te pasas a mi bando, yo te apoyo, yo tengo armas, yo tengo los hombres y Santas Pascuas. Aquí Santana, yo aquí le doy un gran reconocimiento. Santana pudo haber asesinado a Guadalupe Victoria, porque era un indigente, y tenemos que recordar que anduvieron el salto de Marta acá en la zona de Huatusco, Córdoba, y Santana lo pudo haber fusilado y no, al contrario, es una cosa muy humanitaria. ¿Alguien sabe por qué se llama Guadalupe Victoria así? ¿O por qué se puso así Guadalupe Victoria? Él se llama Félix Justo Fernández Adauca. Es muy fácil. Por la Virgen de Guadalupe. Por la Virgen de Guadalupe. Victoria, por la victoria de los liberales, de los insurgentes. Entonces, Santana se vuelve, ya pasa al ejército insurgente, se firma la independencia de nuestro país el 21 de septiembre de 1821, un día antes del cumpleaños de Agustín de Iturbide. Santana le toca escoltar a Juan de Santana, poco a poco, tiene un liderazgo genial. Santana es un político, sabe negociar, sabe pactar, y bueno, Agustín Iturbide dice, bueno, ya ganamos. Si ustedes ven el acta de independencia de este país, la firma todos los que odiaban a los insurgentes, no hay ningún insurgente que firme el acta de independencia, son todos españoles, criollos, comerciantes, obispos, no hay ningún insurgente, ¿no? Entonces ahí tenemos la gran mentira, ¿no? Empezamos con mentira. Y el compañero Santana se hace aliado de Agustín Iturbide y logra imponer a Iturbide como emperador. Y aquí tenemos que regresarnos, porque ya en el documento de Morelos dice que si una vez logra la independencia, que se le ofrezca el trono a un rey, a un príncipe español, y si no hay un príncipe español, y así se van bajando hasta llegar a Agustín de Iturbide, y dice Agustín de Iturbide, yo aquí no me puedo proclamar emperador. Santana ahí sí lo toma, después se pelean porque Santana, Agustín de Iturbide, vean las cosas pasionales, ¿no? Le dice, mira, ha sido mi aliado y vemos bien que te vayas a casar con mi hermana, está un poco anciana y fea, pero yo que sea ahora que soy emperador, tú vas a ser el cuñado del emperador, ¿no? El esposo de la princesa. Y bueno, Santana, un joven guapo, muy apuesto, cuando ve a la hermana del emperador, pues, ¿no?
ahí ya se le engañó, yo me sacaron a una muchacha joven, apuesta. Y bueno, ahí empieza, y Turbín pasa muy poco tiempo como emperador, y Santana es el que va a iniciar la guerra para destituir a Agustín de Iturbide. Aquí Santana es el primer libertador de Veracruz y logra expulsar del trono a Agustín de Iturbide. Y ahí iniciamos el gran problema de nuestra nación, la lucha entre dos grupos, conservadores y liberales, centralistas y federalistas, todo lo que ya les ha explicado la maestra María Jesús. Y ahí Santana vamos a tenerlo, fue gobernador de Veracruz, fue gobernador de Yucatán, y vamos a ver que otra de las grandes cosas que a Santana lo acusa es que fue 11 veces presidente entre el año de 1833 al año de 1855. Se escucha mucho, 11 veces presidente en casi 15 años. Pero si sumamos todos los días y todas las horas que fue presidente, Santana nomás duró en el poder 6 años. Santana, su primera presidencia la inicia del 16 de mayo al 1 de junio de 1833, y Santana como ideario es parrandero, mujeriego. Santana, una vez que se colocó en la presidencia, vio que ser presidente no era un buen negocio. Él, su negocio era estar en Veracruz, en sus haciendas, donde hay caballos, donde hay milpas, ahí se siembra la caña, y sobre todo hay fandango, hay fiesta, hay mujeres, hay peleas de gallo. Entonces Santana, durante 11 veces, bueno, después de favor de ser presidente de este país, pero si las cosas salen mal, yo me retiro a mi manga de clavo o al encero. Y allá en México se ponían las cosas muy difíciles y decían, ¿quién nos podrá defender? Tenían que venir a Veracruz a señor presidente, señor general, la patria lo necesita. Decían, bueno, déjeme terminar la pelea de gallos y ver que levantar las flechas y ya subo al país. En esta primera vez que fue presidente de la República, hay una gira en la ciudad de Oaxaca, y imagínense, si hoy Peña Nieto viene y sitian todos los pueblos y todo lo que les ocurra, imagínense, hace 180 años el presidente va a Oaxaca y lo reciben con todos los honores y le ponen un mesero indígena. Me lo sopo el mesero, que ni sabía hablar español. Y imagínense, el criollo veracruzano, guapo, apuesto, a ver si lo racista, y empieza a pelejear al mesero. Y este mesero, sí, tenía pocos años de haber. Este mesero comenzó a hablar español a los 15 años. Este mesero se llamaba Benito Juárez García. Desde ahí, Juárez le agarró un odio a Santana, que nunca, nunca, nunca se quitó ese odio. Y lo que es la rueda de la fortuna, ¿no? ¿Quién iba a decir que este joven indígena zapoteco se iba a convertir en el peor enemigo, que Santana tuvo? Y bueno, Juárez es un personaje también fundamental para el siglo XIX mexicano. Aquí tenemos un gran problema en Latinoamérica. La historia la escribe quien gana, ¿no? Entonces, tenemos sabemos toda la historia de Benito Juárez, que nació el 21 de marzo en Oaxaca, que fue huérfano, que nació en Galatro, que era zapoteca, y que a los 12 años no sabemos si se le perdió la borrega o si la violó, no sabemos si, pero aparece fuera de su casa y aparece en Oaxaca con su hermana pidiendo el auxilio. Y hay un buen hombre que le da estudios y lo lleva al seminario y lo tiene que hacer cura. Y Juan dice, no, yo quiero ser abogado. Y bueno, Santana son 11 veces, Juárez fue más de 15 años presidente,
interrumpidamente y nadie dice nada, nadie. Él sí fue dictador, Juárez y Santana. El más tiempo que duró como presidente fue la última presidencia, del 20 de abril de 1853 al 9 de agosto del 55. Es la presidencia que más duró y es la presidencia más loca, porque él ya se siente. Y empezó a enloquecer, ya quiere que se le hable de Su Alteza Más Serenísima, y empieza a cobrar impuestos por las ventanas, por los perros. Tenemos que recordar que este país nació en la ruina económica. Es contradictorio, un país muy rico que nazca en la ruina económica. Nosotros próximamente, en 2-3 meses, este país va a tener una gran devaluación. Ayer hubo fuga de capitales. Nosotros hemos crecido en la generación de la crisis económica. Ustedes han crecido en la generación de la crisis económica. Y este país lo han saqueado 500 años y lo sigue saqueando. Y dices, bueno, en el siglo XIX decías, porque había nacido la nación mexicana, ahora porque gobernó 12 años del PAN, pero antes porque había gobernado el PRI. Entonces este país es muy rico, lo han saqueado y lo seguirán saqueando y seguiremos en pie. Entonces López de Santana, 11 veces fue presidente, y tenemos muchas cosas que están vivas de López de Santana. Lo odiamos, la historia oficial lo pone como traidor, vende patria, pero todos los lunes en las escuelas se canta el himno nacional que López de Santana propuso a la nación después que se pierde la mitad del territorio, y después de que Estados Unidos nos arrebata 2 millones de kilómetros cuadrados, necesitábamos un himno que nos uniera, y es el himno de López de Santana, ¿no? Aquí en Jalapa tenemos el colegio preparatorio de Jalapa, que fue propuesta de Santana. Tenemos el obispado de Jalapa, que también fue propuesta de Santana. Tenemos muchísimas cosas que si ustedes se ponen a leer la historia de Santana, ahí está el sello. Los enemigos del santanismo siempre nos venden que fue un traidor, que vendió la patria. Es cierto, a él le tocó, él estuvo en todas las batallas importantes del siglo XIX, todas las batallas desde la insurgencia hasta 1847 con la intervención norteamericana. Y bueno, él va, él tiene batallas muy importantes que gana, tiene batallas que pierde, ¿no? Él logra retener en 1825 la conquista. Él logra en la Guerra de los Pasteles en 1838 también repeler a los franceses, y en la batalla, en esa intervención de los franceses, pierde la pierna. También se le conoce como el cojo, ¿no? Él pierde una pierna en la batalla. Bueno, es que esa famosa pierna la enterraron con honores militares en la Ciudad de México. Las narraciones son extraordinarias de todo el cortejo fúnebre que hicieron a la pierna del general López de Santana. Y ya luego, cuando cae en desgracia, la destierran, la andan pateando. Unas cosas muy locas. Hace poco la prótesis de Santana aparece en un museo, creo que en Chicago, y ahora un museo de Texas quiere la prótesis de Santana, ¿no? Para decirla. Yo digo, ¿por qué no la traemos a Jalapa, no? Para que me sigan odiando mis compañeros historiadores. Porque hay muchos historiadores que se fueron con el cuento, ¿no? Repiten. Aquí tenemos que analizar al hombre, ¿no? Todos nosotros conocemos la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, y Jesucristo tiene 4 versiones, ¿no? Si ustedes quieren leer la historia de Jesucristo, hay 4 versiones oficiales que son los evangelios, ¿no? ¿Qué? No hay mucha contrariedad, pero así Santana, tenemos los historiadores que lo
que lo tiene. Entonces, las batallas, bueno, la gran batalla de Santana que se le reconoce, los norteamericanos han hecho películas y películas, es la famosa batalla del Álamo, en 1836, desde el 34 ya los norteamericanos se habían apoderado del territorio de Texas poco a poco, y hay la batalla de el Álamo, que es para los norteamericanos así la batalla de batallas. Bueno, todos nosotros conocemos, todos nosotros hemos masticado un chicle, y hay un chicle que son chicles Adams. Entonces, en la batalla del Álamo ven a Santana masticar esto y le pregunta, y alguien dice que es un chicle, es un producto de Mesoamérica, y los norteamericanos hacen la industria del chicle, ¿no? Entonces, vean vean todos los aportes. Y bueno, también es el primer presidente de este país que se entrevista con un presidente norteamericano. Se lo toman preso y lo llevan a Washington a entrevistarse con el presidente en turno. Y bueno, se tiene la independencia de Texas. Texas es muy polémico también. Tenemos que recordar que la Nueva España era un territorio de 4 millones de kilómetros cuadrados, y que era muy difícil gobernar, ¿no? Sin vías de comunicación, poca densidad poblacional en el norte, todos estaban concentrados en el sur, y por eso los norteamericanos tuvieron el apetito de nuestro territorio. Él perdió las batallas en ese momento, pero él no firmó ningún documento que haya vendido la nación. Es el presidente Manuel Peña de la Peña. Entonces, Enrique Peña Nieto tiene un buen futuro, ¿no? Manuel de la Peña y Peña es el que firma los tratados donde México cede esta situación del territorio, que es que se le acusa, ¿no? El vendepatria. Y bueno, y todas las batallas, muchas de las veces, él pagaba de su propio peculio al ejército. El gobierno federal siempre estuvo en quiebra, entonces nunca le mandaban los recursos a tiempo. Él tenía que empeñar sus haciendas para financiar las campañas, y claro que seguramente sacaba ventajas, ¿no? Él fue político, ¿no? Y bueno, hay otro Santana que a mí me fascina, el Santana y sus mujeres. Es el hombre más mujeriego, parrandero, y debió haber sido un galán, el señor. Debió haber sido un tipazo, porque él oficialmente tuvo dos esposas. Las dos son veracruzanas, es Inés García, que es Alvarado, con la que se casa oficialmente. Tienen 3, 4, 5 hijos. Aquí Santana, todos los hijos los bautiza, los va a bautizar Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, ya ocupa las misiones políticas para los bautizos de sus hijos. Queda viudo en 1843 y se casa con otra porteña, con Dolores Tolsa, con la cual no tiene familia, y todavía viven ahí los descendientes. Acabamos de estar con ellos, y es un padre amoroso, es un padre que trabaja, se los da a los hijos, la lucha por el poder, varias veces lo va a estar exiliado en Cuba, va a estar exiliado en Colombia, le reconocen porque donde él llegó, al pueblo donde él llegó, lo transformó, ¿no? Mandó a introducir la caña de azúcar, construyó la iglesia, construyó la escuela. Entonces, es el único país donde hay una placa de López de Santana en ese pueblo. Y Santana, yo creo que su gran problema fue la soberbia ya
en la última parte de su presidencia. El primero de marzo de 1854, los liberales proclaman el plan de Ayutla, es un plan contra el gobierno de Santana. Santana no les hizo caso, pero poco a poco se fueron organizando y logran expulsar a Santana del país. En 1855 se va a Cuba, después se va a La Habana, y bueno, tenemos esa gran lucha entre liberales y conservadores, y Santana siempre va a estar presente en la memoria de nuestro país. Y bueno, vamos a ver que Juárez, ya como presidente de la República, siempre le buscó los pies a Santana, y logra Juárez hacer un juicio sumario, convoca a los mejores abogados del país en el puerto de Veracruz, cuando Santana viene, se da una vuelta a sus tierras, y le hace un juicio sumario para condenarlo a la muerte, ¿no? Y los abogados ven que no amerita el fusilamiento, amerita una condena, pero que no, que se le fusile. Y el presidente Juárez, a todos esos abogados que eran del Estado, los despidió por no cumplir un capricho. ¿Se acuerdan ustedes del desafuero de López Obrador y Vicente Fox? Fue lo mismo, se repitió la historia, ¿no? Aquí a López Obrador no se le quería fusilar, no se le quería desaforar, se lo logró, y pero en cambio Santana sí, el presidente Juárez sí lo quería eliminar. Y bueno, Santana es el único de los héroes de este país, de la insurgencia, que va a morir a los 82 años, va a morir anciano, pobre, en la Ciudad de México, muere enfermo. Todos los protagonistas de la conformación del Estado mexicano mueren asesinados, fusilados, envenenados. Todos les pasó algo, menos a López de Santana. Pues uno dice, bueno, ¿cuál sería el pacto de López de Santana? ¿Cuál sería su habilidad? Porque lo odiamos y lo odiamos, pero 11 veces lo eligieron presidente. Es como mucha gente se explica cómo el PRI sigue gobernando, como si muchas veces la gente ha votado por el PRI y siguen votando, y los que estamos en otra sintonía nos preguntamos por qué siguen votando. Y así a Santana lo votaban, era carismático, y yo que tenemos mucho que aprenderle, que estudiarle, y sobre todo yo que tenemos la obligación de leer las otras historias, ¿no? La historia no es dogma, la historia tiene muchas vertientes. Este mismo acontecimiento, si tuvimos una máquina de tiempo en 50 años, cada uno de nosotros va a dar una versión diferente de este día, ¿no? Vino un loquito ahí vestido, bañado, a hablar de Santana, o yo estaba mandando mensajes, o estaba yo pensando que ya tenía hambre. Cada quien vamos a dar una versión diferente, y todas van a ser versiones válidas, ¿no? O yo pensando que mis 50 minutos es poco, ¿no? Y ya son las 11:20, ¿verdad? Entonces yo los invito a leer. Hay una película, Su Alteza Serenísima, está en YouTube. Su Alteza Serenísima. Son los últimos 3 días de Santana. Serenísima. Está en mi blog. ¿Tu blog? Sí, a ver si luego te doy el link. Y bueno, se han escrito muchísimos libros sobre Santana, y muchísima bibliografía tendenciosa. Cada quien le quiere dar su visión, y la visión y la visión de todos los mexicanos, tener una visión completa. Ningún hombre es tan malo, ni tan bueno, tan bueno, ¿no? Todos tenemos nuestros lados oscuros y nuestros lados blancos. Así ustedes tendrán cosas muy interesantes y cosas que quedan ocultas. Y es como cuando llevan a la novia, ¿no? La mamá verá a la novia todos los errores, ¿no?
Entonces, yo los invito a ser críticos. La historia la hacemos todos los hombres, la historia no la hace un solo hombre. Tenemos días buenos, tenemos días malos, y yo les agradezco su atención, que no se durmieron ni se aburrieron, gracias a la tecnología de mandar mensajes y bueno, de eso es bueno ahora, ¿no? Ya uno a las horas te duermes, ¿no? Y ahora se está inscribiendo la conferencia, no estoy transcribiendo. Muchísimas gracias y los dejo con la maestra. Gracias. López de Santana es un apellido Will. No me acuerdo, es un norteamericano, es el mejor libro. Lo que yo te mando la ficha, se publicó en la UV, es el mejor, la mejor biografía, que se dio hace 4 años. Fowler, algo así se llama. Pues yo le mando la información, porque mi inglés sale muy, muy, muy tonto. ¿Otra pregunta, jóvenes? ¿No? ¿Ninguna? ¿No está Sí, es que esto es por mí, esto es larguísimo. ¿Ustedes? ¿Cómo es esto? Voy a hacer un comentario. ¿Sí? Bueno, yo como amante de la historia, yo siento que es bueno que ustedes estén enterando de esto, porque no todo es lo que la historia oficial nos platica, ¿no? Tenemos no nada más el caso de Santana, pues nos toca a nosotros porque somos jalapeños, pero también hay muchos casos en la historia que han sido historias negras, entre ellas, pues, desde mi punto de vista, Porfirio Díaz, el mismo Miguel Miramón, que fue el presidente más joven que ha tenido México. Todos ellos han tenido la desgracia de no estar en su momento en el bando de los triunfadores, que son los que hacen la historia oficial, ¿no? Entonces yo los invito a que, bueno, que no nada más se queden con lo que están aquí recibiendo de los maestros, sino que también por su cuenta busquen bibliografía que les hable y que les ayude a comprender mejor nuestra historia. Sí, tenemos que ser críticos, ¿no? Nosotros como nosotros somos un papá y una mamá, ¿no? Y nuestros papás no son iguales. ¿Y usted qué opina sobre los libros de texto que se les dan a los niños de primaria, ¿no? Se dice por ahí que ya se va a quitar la historia, ¿no? Pero bueno, ha habido muchos errores en ellos a través de la historia. ¿Qué opina de los libros que se les otorgan a los niños? Mire, aquí el Estado tiene que imponer su impronta, ¿no? El Estado dice, eso yo quiero que sea dogma de fe. Vamos a aprender que Satán es malo, que Porfirio es malo, que el Maciel es malo. No, yo creo que tenemos que democratizar también la educación, ¿no? Que ustedes en las nuevas tecnologías puedan ir a buscar otras versiones. Sí es cierto, en los 12 años de acción nacional en este país no se cambió la historia, se siguió repitiendo. Porque si hubiéramos cambiado en la acción nacional la historia, hubiéramos hablado de Vasconcelos, ¿no? Y Vasconcelos se le hizo una biblioteca en los 12 años de... No, pues aquí el Estado mexicano ha sido muy, muy injusto, ¿no? De imponer esto, imponer. Y no se trata. En España, ahora los españoles de Andalucía saben quién es Colón, pero los españoles del País Vasco no saben quién es Colón, porque los vascos no vinieron a la conquista. Entonces cada región económica da su versión, y eso nos hace más rica la historia, que tener una sola versión de la historia. Entonces creo que hay que democratizar esto, ¿no? Hay que el Estado, que bueno que sea de parte de la conquista, pero tampoco se vale que te ponga dogma, ¿no? Están criticando a la religión, están haciendo lo mismo, ¿no? Muchas gracias. Y sí, realmente es interesante, ¿no? Es un personaje así muy estigmatizado, ¿no? Pero viéndolo en su justa medida, es un personaje digno de nuestra historia de México, ¿no? Entonces, sí, gracias. Sí. Nadie lo ha podido superar como personaje. Gracias, jóvenes. Gracias, jóvenes. Gracias.